Bueno, vamos a saludar a un amigo, como es el presidente de Vélez, Raúl Gámez. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Lee. Un gusto saludar. Bueno, igualmente, acostumbrado al éxito, porque Vélez es una institución acostumbrado al éxito deportivo y un poco sorprendido por este andar del campeonato, aunque muchos decían que era previsible, porque ese era el objetivo, era el camino económico priorizando por el deportivo, pero ¿cuál es tu observación ante este momento futbolístico, Raúl? Bueno, estamos en una situación de que sabíamos que podíamos pasar por ella, ¿no? El hecho de que creo que los grandes responsables, el gran responsable de esto soy yo, de esta apuesta que tienen, digamos, Vélez, esta propuesta de fútbol, porque no se han hecho incorporaciones, porque realmente apostamos al el orden económico, se lo dijimos a la gente desde siempre, y entonces el técnico está padeciendo la necesidad, la falta de algunos jugadores con mayor experiencia. Tuvimos algunas suspensiones, lesiones los primeros partidos de este torneo, así que, bueno, de todas maneras, pensamos que vamos por el camino indicado de acuerdo a la situación nuestra, ¿no? Vamos a mantener con firmeza ese camino. Bien, yo creo que una vez te lo pregunté si iba a haber tolerancia de la gente. Vos creo que me dijiste que sí, porque fue claro el mensaje antes de las elecciones. Esto era previsible, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Claro. Cuando se pierde de local, por ejemplo, ¿no? No, y sobre todo el día de partido, claro, ¿no? Cuando estás en la cancha y querés ver otra posibilidad. Realmente sabemos que eso iba a suceder. Se la agarran un poco con el técnico, que no tendría que ser así porque no tiene muchas posibilidades, ¿no? Se han ido jugadores importantes como Pavone, Pellerano. Digo que estamos en una situación muy especial. Un campeonato que entendemos que nos da esta posibilidad, un campeonato medio triste de 30 equipos que no es muy entendible, pero bueno, apostamos a eso en ese momento, a hacer un poco el orden económico. Raúl, Carlos Alfano, te saludo. Un gusto. Igualmente, muchas veces hemos hablado y ya desde hace un largo tiempo, cuando, por ejemplo, con estos sistemas de audio y video que había que instalar en los estadios, Boca lo compraba, no me acuerdo la cifra, pero ponele que uno que valía 3 y Vélez conseguía el mismo por valor 1. Y uno decía, ¿cómo puede ser que Vélez consiga más barato lo mismo y Boca gaste 3 veces más? ¿Por qué Vélez llegó a esta situación, habiendo sido tan cuidadoso en tantas cuestiones, a esta situación en la cual hoy tiene que jugar con este plantel el campeonato? Bueno, en principio te explico eso de que Boca lo pagó mucho más que Boca, San Lorenzo. Hubo varios equipos que pagaron ese sistema de videos de seguridad, una plata mucho más importante. Era otra marca, la marca que compraron ellos estaba instalada en los equipos de Europa, en España, en Italia. Y la nuestra, terminamos comprando en Estados Unidos, también en los equipos, en las canchas más importantes. Ese fue un negocio de gente que nos vino a sacar plata, los clubes, cuando estábamos más débiles, y encabezaba por Grondona también en aquella oportunidad, ¿no? Que nos proponía esa empresa que son los mismos de Santa Mónica. Siguieron andando en el camino de sacar ventajas a los clubes de fútbol. Lo otro que se llegó a esta situación, bueno, posiblemente por apostar mucho a lo deportivo, no posiblemente, seguro, se han incorporado muchos jugadores. Al incorporar muchos jugadores vos dejan de crecer los suyos, que son los que de alguna manera te solucionan el problema hasta económico en su momento, cuando haces una transferencia de ellos. Y es mucho más difícil que antes, ¿no? Hoy los jugadores no son tanto de los clubes, son más de los representantes. Hay una serie de alternativas que nos llevaron a esa situación. No se hizo con intención de complicar a Vélez, se hizo con intención de dejar conforme a la gente. Y bueno, nos tocó a nosotros. Cada vez que viene uno que tiene que ordenar la parte económica en el club, padece, ¿no? Con la gente vive enfrentada, uh-huh. Porque ellos quieren que el equipo sea el más importante y que saquen resultados positivos.
pero también se dio en muchos casos, yo a esos que piensan de esa manera, que se dio, no dio el efecto que esperaban, ¿no? Independiente en un momento dado compró muchísimos jugadores, River muchísimos jugadores y se fueron al descenso también. Claro. Quiere decir que no es tan fácil esa parte. Vos estás haciendo esto, Raúl, porque veías que Vélez venía tan complicado que podía terminar como River y como Independiente. No, lo que quiero decir que a veces comprando jugadores no encontrás la solución. Por ahí encontrás la solución como la encontramos en otras épocas nosotros, con el crecimiento de los tuyos, de fútbol amateur. Si Russo nos saca 4 o 5 jugadores, que es muy difícil lograr ese objetivo del fútbol amateur para que estén en el campeonato del año que viene, que sean interesantes, ya es suficiente, porque después va a ser más fácil acoplarle 1 o 2 jugadores a ese plantel. Uh-huh. Igual no estamos en condiciones de comprar jugadores, no tenemos plata, esa es la realidad. ¿No tienen plata tampoco pensando ya en el próximo campeonato? ¿Cómo? Digo, ¿no hay plata tampoco para el próximo campeonato? ¿Para contratos importantes? Sí, ¿y para refuerzo alguno de jerarquía? No, yo diría que no, a no ser que ocurra algo que hagamos ventas importantes de acá hasta fin de año, cosa que no creo que ocurra, pero estamos siempre atentos. No tenemos plata, se han ido con jugadores como Domínguez, Papa, Sosa, Cabral, porque tenían contratos muy importantes que no lo podemos soportar. Hicimos un achicamiento en el presupuesto de fútbol y igual no podemos sacar mucho las deudas con eso solo, ¿no? Sí. Raúl, hablabas de la paciencia de la gente y que se habían comprometido, que vos le habías anunciado que iba a pasar esto. ¿Russo también te va a tener paciencia? Digo, ¿y hasta cuándo? Porque vos decías... le agradezco, la verdad que el trabajo que está haciendo es muy importante, igual aunque sea criticado. Pues, es que en algunos casos es criticado porque son gente de la oposición, que estaba en distinto pensamiento que el nuestro. Entiendo que lo conversamos esto, ¿no? Él no se pensaba que iba a ser de esta forma tampoco, que iba a ser con tan pocas posibilidades de traer jugadores o de mantener jugadores, ¿no? De comprar jugadores. Así que pido que tenga paciencia. El otro día le explicaba yo a él que dónde lo metimos un poquito. Fuimos a buscarlo a él como técnico porque tenía muchísimos partidos, ¿no? No sé cuántos partidos tendrá como técnico en su haber, aparte de los campeonatos que tiene con Boca y con Vélez. En Vélez ya solamente tiene más de 100 partidos. Y decir que tenía la experiencia necesaria, es un hombre que trabaja también con los jugadores más jóvenes, como lo hizo en Central. Apostamos a todo eso. Y no era fácil ir a buscar un técnico para proponerle lo que teníamos. Él tenía muchas ganas de ser técnico de Vélez, y nosotros, bueno, se dio esa posibilidad porque hasta la parte económica se dio la posibilidad. Así que estamos esperanzados en que a fin de año cambie el pensamiento de la gente y que tengamos un mejor torneo el que viene. Raúl, ¿qué tal? Cristian Liva, lo saludo. Y bueno, el panorama usted lo pinta de punta en blanco. No hay plata para traer grandes refuerzos. Habrá que esperar que Russo saque algunos 6 o 7 chicos que se afiancen bien. Sí, que digo, es muy difícil. Claro, que es muy difícil. Digo, me pongo en la piel del hincha que está escuchando esto, que usted le pide paciencia y evidentemente hasta el momento la están teniendo. Pero ¿qué pasa si la situación deportivamente continúa así durante el campeonato que viene? Digo, ¿no hay un punto final donde uno diga, bueno, busco un grupo inversor? ¿Hay otra alternativa o no va a pasar? No, yo siempre pienso que los grupos inversores se quedan con la mejor porción, porque los equipos terminamos pagando a los jugadores, la prima, el contrato, y después se los llevan. Yo no apuesto mucho porque en toda mi vida como dirigente pensé que no era bueno, ¿no? Siempre hubo gente que quiso poner plata en Vélez porque era una apuesta interesante. Vamos a seguir en esta línea. Nosotros tenemos la obligación, porque sabemos desde adentro cómo está la situación, ¿no? Entonces, no, yo no le puedo prometer al hincha que va a cambiar, creo que sí, porque ya están apareciendo los jugadores, ¿no? No quiero nombrar, pero han aparecido jugadores que no tenían experiencia y creo que a fin de año la van a tener. Y eso es suficientemente importante como para mejorar, para que no se sigan otra cosa. Pero no les voy a mentir,
sabemos que esto está como está y lo tenemos que ordenar. Y hay que ver si podemos ordenar lo económico también, porque está muy difícil, en todo caso, tener los jugadores del club. Raúl, apareció en la Villa Olímpica Jonás Gutiérrez. ¿Hay alguna chance en el futuro que pueda volver a Vélez? No sé cómo están dadas las cosas, pero sería una cosa importante para Vélez que no ocurra eso. Pero hay que ver las posibilidades que tenemos dentro de AFA, ¿no? Dentro de cómo se dan las circunstancias. Sí, Habría que vender a algún jugador como para poder tener la posibilidad de darle la posibilidad de la entrada, de ficharlo, de hacerlo jugador de Vélez. Y hay que ver las intenciones, las ganas que tenga él de trabajar, ¿no? Así. No sé, yo no estuve hablando en esta semana, este fin de semana con él. Si vino de Europa y por ahí tiene alguna posibilidad de ir para allá. Pero bueno, nos gustaría sobremanera, ¿no? Sería una cosa muy importante que un jugador con la experiencia de él y querido como es querido él, nos daría una gota de sí mismo, ¿no? Una cuota de sí mismo. Sí, primero se tendrá que poner bien físicamente. Está libre, yo es una opinión que hemos dado, ¿no? A lo mejor si no se da para este campeonato, después de diciembre... sería una chance también que se incorpore. Él tiene muchas posibilidades con nosotros, porque nosotros, aparte de saberlo, o aparte de quererlo, es un gran jugador. Claro. Bueno, esperemos que se dé la posibilidad. Raúl, la última de mi parte. La gente, el hincha de Vélez y el hincha del fútbol argentino, conoce a aquel Gámez, ganador del campeonato, la Libertadores, Bianchi, el Turco Asad, Flores, la Intercontinental. ¿Cómo manejás hoy la situación completamente contraria, opuesta? Digo, uno recordaba al Gámez que tenía el cariño y la admiración de la gente. Hoy me imagino que te debes bancar otro tipo de situación, otro tipo de cosas. Bueno, es agridulce el tema, ¿no? Gámez no es que era el ganador era el equipo, el técnico y todos los dirigentes. Pero de todas maneras pasamos por una etapa similar a esta, casi diría que igual en la primera parte del año, en el 2001, cuando salimos a buscar un campeonato económico, con otras posibilidades, con jugadores que eran más de los clubes, tuvimos la posibilidad de vender jugadores muy rápidamente y encontrarle solución. Pero después fuimos campeones también con ese equipo que se formó con jugadores que venían de las inferiores. Así que yo diría que el día de partido va a aparecer un poco la razón. Y por medio de los mails, de los tweets, ¿cómo se llama eso? Twitter. Sí, las redes sociales. Las redes sociales, vamos a ser criticados porque hay mucha gente que quería la propuesta, en todo caso, de Chilaver, hay un muchacho Basilota que está funcionando mucho. Sí, que come alfajores, este, ¿no? Que come alfajores. Que hace críticas realmente dolorosas al técnico, sobre todo, ¿no? Que de una forma miserable. Pero bueno, más parecer esas cosas, nosotros entendemos que el camino es este, estamos trabajando día a día, preocupados por mejorar, por conseguir nuevas posibilidades también económicas, sponsor, ¿no? Cambiamos de sponsor ahora y de marca de ropa. Estamos buscando alternativas, pero eso nos va a ordenar a poder cumplir en lo diario. El solucionar el tema de la plata grande que se debe, que nosotros pagamos mucha plata de interés por mes, Vélez, no es fácil si no hacemos ventas o si no buscamos otra alternativa. Sí, bueno, en el final, agradeciéndote, y también nos sorprende la conducta de algunos chicos, ¿no? Este chico Rolón, que también... qué sé yo, la verdad es raro que pase estas cosas en Vélez, pero bueno. Van a pasar porque hoy los jugadores son más complicados por ahí, posiblemente. Hay otros, yo qué sé, que tienen posibilidad de darnos muchas cosas y hay otros que son más rebeldes, hoy la juventud está distinta. Pero entendemos que nos puede pasar a nosotros, como cualquier club, situaciones que no queremos tener, y que vamos a tratar de cuidarnos, de ordenarlo de la mejor manera. Bueno, Raúl Gámez, como siempre, muy gentil para nosotros, te mandamos un gran saludo, muchas gracias. Chau, lo mejor para ustedes, bueno, y lamento estar hablando de estas cosas para la gente de Vélez,
no ilusionándonos, pero no estoy para ilusionar sin tener posibilidades. Bueno, lo importante es que controles la platea norte-baja. Chao. Esas son bravos. Chao, felicidades.